hay un tema de empobrecimiento producto de la devaluación. Y creo que es fundamental que tengamos todos responsabilidad, pero firmeza para resolver los problemas que vive día a día hoy la pyme, el que trabaja, el comerciante, el que no tiene trabajo, los que en definitiva le están pasando mal. ¿Le van a elevar un plan de medidas al gobierno para que...? Lo primero importante sería que el presidente convoque a los gobernadores a una mesa de trabajo para ver cómo cuidamos las economías regionales, para ver cómo los cambios que avanzan en la Argentina en materia de impuestos tengan también justicia tributaria. Porque si no, siempre le toca pagar al que labura, al que trabaja, al que produce, al que invierte. Hoy sería muy importante que la Argentina avance en cobrarle impuesto a los bienes personales, a los que tienen la guita afuera. Hay 80.000 millones de dólares en efectivo y en fondos de inversión de argentinos en el exterior que pagando el 1% resolverían el problema de impuestos de la mayoría de las pymes y las economías regionales de la Argentina. Masa, el país se dirime siempre entre A o B, antagónico por completo. ¿Existe la posibilidad de un C y cómo sería ese C? Bueno, yo en realidad, usted sabe que siempre fui de los que planteó que la Argentina tenía que salir de la trampa del blanco-negro. Y creo que este es un momento para que todos reflexionemos, para que con responsabilidad, pero sobre todo con firmeza, cuidemos a la gente, le demos al gobierno las herramientas que necesita para gobernar, pero cuidando sobre todas las cosas la realidad y lo que le pasa todos los días al ciudadano a pie, que hoy la está pasando mal. ¿Ese acuerdo por el presupuesto zanjaría o sería apenas un paso de otras medidas que hay que dar en conjunto el poder ejecutivo y la oposición o los gobernadores? Mire, hoy cuidar a la clase media es cuidar el mercado interno. Hoy cuidar a la clase trabajadora y el salario es defender la capacidad de compra del trabajador frente a la góndola. Con 42% de inflación es muy difícil que la Argentina tenga salarios que le permitan a la gente llegar a fin de mes. Hoy defender la obra pública es defender el trabajo de la gente. Hoy defender a nuestras pymes es defender el 70% del mercado interno de la Argentina en términos de generación de empleo. Hoy defender la posibilidad de que tengamos un fondo de ayuda social que se incremente y que cuide a nuestros jubilados, que cuide a los que peor le están pasando, tiene que ver también con permitirle a la gente llenar la heladera. Hay que trabajar para llenarle la heladera a la gente que la está pasando muy mal. Piense usted lo que cobran hoy las tarjetas de crédito de interés. La gente paga el mínimo y se encuentra con que le desborda el cobro de la tarjeta de crédito. ¿Y en ese contexto el veraz no es una herramienta extorsiva, por ejemplo? Sí, a mí me parece que lo más importante es que ahora trabajemos en proponer soluciones. Nosotros, con el equipo económico, con el equipo educativo y con el equipo de capacitación laboral, estamos pensando algunas ideas para tratar de que la Argentina no solamente conviva con esta, con este día a día de conflicto, de dificultad, sino que tenga esperanza para adelante.